Hola a todos, ¿cómo están? Ya saben, Jeronía, gracias a todos ahí por estar en el canal. Vamos a hacer la segunda parte de Mitsubishi, cómo buscar información, especialmente si estamos trabajando con Mitsubishi. Les quiero mostrar la parte de donde les decía que teníamos que buscar en lo que es la en Google para poder encontrar cualquier manual que esté dentro de lo que es moderno. Tenemos que buscarlo, lo vamos a My Link Drive en Google, como habíamos mencionado anteriormente, y lo vamos a la parte de USA para buscar, y luego lo encontramos acá. Así se escribe My Link Drive. Ok, entonces, por ejemplo, hoy día venía a programar unos interface. Estos son Mitsubishi, es el Mac 334. Estos son unos modules, interface, que podemos controlar con un control. Tengo la caja acá. Entonces, este es un PAR 40, entonces PAR 40. Entonces, este es un control, main controller. Este control puede controlar hasta 150 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Uno perdió el manual, o la caja donde vino, usted no tiene el manual, o este interface perdió el manual. Un ejemplo, solo pone lo que es la parte de lo que es el modelo 334. Y automáticamente le va a aparecer el resto de las letras. Le damos tocar ahí. Y aquí se encuentra. Ok. Y aquí queremos ver. Aquí está. Esto es como se ve. Ahorita ya lo puse en la máquina. Ese es como se ve. Y queremos ver a instalación. Lo vamos a técnico. Parte técnica. Y así bajamos el manual y no estamos preocupados que si se perdió. Entonces, y tenemos acceso a todo. Y de esa forma no anda preocupado de que, oh, necesito tener esto. Si no tengo el manual no puedo realizar nada. No, todo está en la web, en internet. Entonces, para poder hacer lo que es la instalación de estos sistemas. Para hacer todo. Ok, por ejemplo, este controla muchas unidades. Quiere decir que queremos independizar. Por ejemplo, si usamos de estas wall mounts, podemos conectar dos wall mounts con cada una wall mount, con una de pared, un interface conectado a un control. Quiere decir que podemos conectar varias de estas internas que sean controladas con un solo control, y así no tenemos controles individuales. Y por ejemplo, si es un solo piso que se va a mantener la misma temperatura, que no son cuartos separados, queremos mantener una sola temperatura. Puede ser Ceiling Cassettes, que es mi aplicación que estoy usando, son Ceiling Cassettes. Entonces, un solo control para todo el lugar. Ya cuando vamos a usar en habitaciones separadas, pues no requeremos nada de esto. Entonces, esa es una opción, y ese control está para operar 150 unidades. Hoy vamos a decir cómo buscar este número. Lo estamos haciendo en el campo para que vean cómo es en el campo. Si lo hago en una oficina o en un lugar cómodo, eso no pasa nunca. El técnico lo hace en el campo, así que es la realidad del campo. A veces dice la gente, ¿por qué no lo hacen uno en un lugar que sea cómodo? El técnico no va a estar en un lugar cómodo, siempre va a ser en el lugar de trabajo o un día antes en casa, pero siempre se hace mayor parte cuando está en el field, uno que es el campo. Y aquí está el control, este que me refiero. Igual, aquí está operación, cómo trabajar. Nosotros buscar la parte de instalación. Todo está acá. No necesitamos estar preocupados de andar cargando manuales. Absolutamente todo. Y hay files que son grandes, que hay que descargarlos. Demora un poquito de tiempo. Si el sistema es rápido, tiene buen internet, lo descarga rápido. Y una vez lo tenga y no lo va a rehusar, lo puede borrar y lo baja cuando, para que si no le tome espacio. Y aquí están todos los detalles, cómo se debe poner, cómo se debe instalar.
y las formas que se conectan. Entonces, más adelantito les voy a dar información cómo conectarlo, porque es un poco complicado a la hora de la programación, porque este control está diseñado para Serial Multi, que son las máquinas que se trabaja en comercial, VRF, lo que es flujo de refrigerante variable. Entonces, esas son un poquito más complicadas, pero el mismo principio, una vez que sabemos lo básico, no se hace difícil. Quería mostrar, vamos a ver los detalles más después, cómo se hace, y les vamos a mencionar.